Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? I'm fine. Thank you. You are the first student. What? You are the first student. Usted es el primero. Hoy no me quedo tiempo de estudiar. He pasado un día tan cansado. Sí, bien ocupado está. Pero vamos a trabajar con lo mismo, de hacer preguntas y respuestas. Ah, ok. Con todo lo que hemos aprendido, con las fotos siempre. Con eso vamos a trabajar. Ah, no, bueno. Okay. Va a estar interesante, va a estar divertida la clase. Fíjate, sí. Que yo he estado tratando, me quedaron varios ejercicios ahí con dos respuestas que no las pude, ya ni las pude mandar, como le digo. Y no me sale y es la respuesta correcta, aparentemente, ¿no? Sí. Pero ¿cuál, no? ¿Cuál ejercicio es? Me voy a meter aquí a mi teléfono. ¿Perdón? ¿Cuál ejercicio es? Porque puede volver a hacerlo. Sí, no, ya lo hice, pero no me permite volverlas a corregir. A ver. ¿Sí? Ah, porque si permitía el sistema volverlas a corregir, usted la borraba y la hacía de nuevo. Pero, o sea, bueno, ahorita, hace poquito que acabo de venir al trabajo, volví a intentarlo y sí, no me permite corregirlo de nuevo. Ah, quizás ya. Quizás dije porque ya. No le salió mal. Voy a probar nuevamente. O una de ¿Perdón? Cada ejercicio. ¿Una le salió mala o era una de cada ejercicio? En general fueron dos. Son de las últimas, de los últimos ejercicios. Ah, okay. Me acuerdo ahorita por eso. Uh-huh. Son las últimas de las. Pero no me recuerdo ahorita, no, como le repito, no, solo estuve revisando cuántas me hacían falta, sí. Pero eran esas dos y sí me daba problemas. Sí, es que ya sabe por qué estaba dando así, porque hay una, yo los hice todos los exámenes para poder ayudar a ustedes con la respuesta en algún momento. Y cuando hubieron varios compañeros que me preguntaron, yo les daba la respuesta correcta y a veces a ellos no se los aceptaba, a veces sí, a veces no. Bien curioso ese sistema. Porque hoy platicaba en la mañana con otro compañero también y me dijo que casi tenía el mismo problema con una, ¿verdad? Pero sí, parece que al fin lo logró arreglar eso. Sí, ya sabes qué pasa. Yo, a mí sí me las aceptó todas buenas, pero sí. No sé por qué a ustedes les da así una mala y que no la puedan corregir, bien curioso. Ajá. Porque estuve viendo y revisando el chat ahí de los que habían escrito ahora y me parecían ahí que unos ejercicios también, ¿verdad? Sí. Pero no sé cómo repetir, no sé cuáles son los. Pero la cosa voy a intentar nuevamente. No, como esta hasta las 12 se puede mandar todo hoy, ¿verdad? Sí, hasta las 12 era. Ah, ok. No me he confirmado, pero me imagino que sí, porque ya era hasta las 12 de la medianoche. Ajá. Voy a intentar nuevamente más tarde, a ver si puedo. Ojalá que le funcione, tal vez ya le da acceso más tarde. ¿Sí? Sí. Cuatro minutos me falta para empezar. Cuatro, ¿eh? Uh-huh. Sí, claro. Voy a ver que me está descargando la máquina, voy a buscar una extensión para conectarla. ¿No? Okay. Ok. Bueno.
Good evening. Hi, good evening. How are you? I'm fine. And you? I'm fine too. Are you tired? No. Very tired. Okay. And then your day it was difficult too. Yes. I imagine that. We wait only 2 minutes. Only 2 minutes to start the class. Okay, good evening. How are you? How are you today? Hi. Hi. Good evening. How Hola. Are you? Hola. Hello, teacher. Hello. Hi. How are you? Hello, teacher. How was your day? Fine, fine. How was your day? Fine. Another answer? Tired, ¿cómo no? Cansado es. I am tired. Okay. Ah, okay. And then your job, it was difficult too. But very good. Okay, very good. Excellent. You look like happy. Yes. And this is the attitude. It's very good. Yes. What do you say? Siempre, always. Always. Okay. Excellent. Now, what about Luciana? How was your day, Luciana? It was difficult. It was easy. Excuse me, teacher. No escuché. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? It's very tired. It was tired. Very tired. Sí, yes. Ah, I'm sorry to hear that. Yeah. Okay. In my case, it was very difficult too, very hard, my job for today. But I thank God we have a job, right? And then always we will be happy. Yes. Okay. Hi, Jessica. How are you? Hi, teacher. How are you? Hi. Okay, excellent. Now, did you remember what was the topic yesterday? The description what? In the picture and
description. In the picture? Yes, the photo or picture. Mm-hmm. We want la, no sé cómo podemos decir la de who, what, where. We have questions and answers to other people about the photo, right? Yes. And then for today, we have the same activity because it's very important to know about the do questions and answers. It's very important to you. Yes. And then I need the first volunteer, please, with the photo. First volunteer. No, no, no van a hacer lo mismo de ayer. Otro voluntario, please. With pictures. With the pictures. I. Oh, okay, I. Who? Jessica or George? Let me 1 minute. Okay. After Jessica, after he. Okay. First, George or... Yes. Lenovo, who is Lenovo? Okay. Okay. Show us your picture. Let me see. At the cell phone. Ah, okay. Hey, she's very pretty. Thank you. Now, empiecen a preguntar, téngala ahí. Y le van a empezar a preguntar, okay? Va a ser la más grande. Sí, please. Yes, please. Okay, the first one. Pregúntele, ask to him about the girlfriend. It's my wife. Ah, okay, about his wife. Who's that? Who is she? Pregúntele, who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Uh-huh. Ah, it's my wife. She is my? Yes, my wife. My wife. Okay. How old is she? She is 36 years old. She is 36 years old. Excellent. Another question? What's her name? Jocelyn de Hernandez. Okay, another question. Do you have fun? Yeah, she is fun. Repeat the question, Jessica. Yeah. Did you have kids? Or kids? Son, no con hijo? Do you have? Ah, okay. Yes. We have one son. Okay. Another? Oh, one daughter. One daughter? Uh-huh. Ah, okay. Yeah. It's a girl, right? How old is your daughter? She is 11 years old. Oh, 11 years old. Another question? What's the last? What's her last name? Alguien preguntó, what's her last name? ¿De quién? ¿Qué de las dos? What's her last name? About her, about your wife. Okay. She is... Her last name is Magali. No, last name, it means... Andrés. Mm-hmm. Ah, okay. Pero en este caso sería el de casado o el... El de soltero. Okay. Martínez. Martínez. Her last name is Martínez. Her last name Martínez. Okay, another. ¿Te han preguntado? What's he like? Ahorita. What's he like? She is a pretty person.
I imagine that she's a kind person. Es una persona cortés, agradable, and polite. Polite, educada. Educada, okay. Okay, she's a polite person. She's a polite person. Another question? Another question? What okay. is her profession? Repeat the question, please. What is her profession? She worked at a call center. She worked at a call center. Yeah. Oh, okay. And then what is her profession? Is she secretary? She is a sales executive. Yes. Ejecutiva de ventas. Sales executive. Excellent. Thanks. Another volunteer with the Jessica. And your picture. Please. Okay. Show your picture. Okay. Cute. Okay, questions to Jessica about he. Question. Who's that? I can see. Póngalo más cerca para que lo vean. Acércalo a la cámara. Near to the camera. Excellent. Who's that, Jessica? It's my brother. Oh, okay, another question. How old is he? Actually, 29. Okay, wait a minute. Los que voy a pronunciar casi no me participan. Les voy a decir los nombres y necesito que ellos exclusivamente pregunten. Please. Michelle, are you there? Michelle, are you there? No. Okay, please ask to Jessica about her brother. Pregúntele a Jessica acerca del baby. Remember that we use all types of questions. Todas las preguntas referentes a todo lo que hemos visto, con el where, con el verbo to be, cualquier pregunta que quieran hacer referente a lo que hemos visto. Hasta si tienen el teléfono o el número telefónico le pueden pedir. ¿Ok? Ok, Michelle, please, abre la pregunta a Jessica. How are you? Repeat, please. How are you? How old is he? Ah, okay. How old is he? Teacher, actually, es actualmente. Yes. Actually, 29 years old. Okay. Another question, Marlene, please. Marlene, are you there? Marlene? Marlene, are you there, Marlene? Vilma, are you there? He is tall. Is he tall? Yes, he's a tall. Is he tall? Okay, Jessica? Yes. Benza? Yes, he is a tall. Teacher, voy a hacer una pregunta yo. Yes. What's he like? My brother is very serious. He's a good professional. He's a good person. He's my it's your inspiration, so you imagine.
It's a baby in the family. Ah, okay. Excellent. Now, who is Gerardo Aguilera? Are you there? Gerardo Aguilera? Yes, teacher. Okay, please. Teacher. Tell me. Teacher, Marlene dice que le está fallando la señal, por eso no pudo responderle. Ah, okay, no problem. Ya le vamos a preguntar con las otras pistas. Bueno. Okay, thanks. Gerardo Aguilera, please ask to Jessica any questions about her baby. Hey, how old were you? How old are you? No. How old? No. Le va a preguntar acerca del baby. ¿Te puede salir bien? Aunque sea le preguntaron. How old is he? Ah, ya dijo okay. Ella. ¿Cuántos años tiene? Ok. Another question. Dígale otra. Ok. You used to play when I was a child? Repeat the question, please. You used to play when I was a child? No. Sorry, I don't understand. No, use otra. Es que ahí me está utilizando el pasado y la pregunta va directamente acerca del niño. No va para ella. Utilice lo que hemos visto con el verbo to be, con el was, con el where. For example, who is he? Who is he? Can be. How do who is he? Who is he? Recording. Who is he, Jessica? Who is he, Jessica? Is how do you say piel blanca? No. Pay attention to the question. Who is he? ¿Cómo es él? No, who? ¿Quién? Who? ¿Quién? Oh, who? Who is he? Yep. Okay. Who is my brother? He is my brother. Okay. Now, another question. Please, Fernanda. Ask the question to Jessica. Permítame pensar. Okay. Recuerden que la clase queda grabada y ellos tienen que ver que participan. Salud. Ok. ¿Question? Then saludos a los question. In the last question. Es la última pregunta para Jessica. Ok. Who is that? Así se pronuncia. Who is that? No. ¿Quién? ¿Qué quiere preguntar? ¿Quién es él? Who's that? Ah, eso, who's that? Eso, ya lo dijo ella, le preguntaron dos veces la misma. Who's that? Ella dijo, he's my brother. Es el hermano de ella. Teacher. Tell me. Yo quiero hacer una pregunta. Yes. What is his full name? What is his first name? Okay. What is his... What is her name? No. What is his name? Su nombre. What is his name? Recuerden que his name is Carlos. Okay. His name is Carlos. Excellent. Now, I need to... Let me see... Jonathan, show your picture, please. Hoy le voy a preguntar lo que casi no me lo puedo. Ok, Jonathan, do you have a picture? Hello, un moment. Ok. Ok, I have the picture. Ok, show us the picture. ¿Quiere activar su cámara? Ahorita. Okay. Show us the picture.
Póngala más cerca de la cámara para que podamos verlo. Ahorita. Estoy desde el teléfono, así que no sé si se puede ver. Vaya, hoy sí. Yes. Yes. Vaya, le vamos a preguntar acerca de ella. Ok. Perfecto. Así de, ok. Now. Pregunten, empiecen a preguntar. Jonathan, who is she? She is my girlfriend. Excellent. Another? Thank another you. Question? Excellent. Another question? Hi, teacher. Okay. How do you spell your name? Her name. How do you spell her name? Her name is Veronica. Okay, excellent. Okay. Another question? Another question? Where is she from? Repeat the question. Where is she from? Where is she from? Where is she from? Yes. Okay. She is from Lourdes. Ella es de Lourdes. Así es. Ah, okay. Yeah. Okay. Tell me, Alba. What she like? Well, she is beautiful. I love her beautiful eyes. Is a cute. Yes, she's very beautiful. And she has expressive eyes, but she's very, very beautiful. Congratulations, Jonathan. Thank you. Okay, Karen, ask any question to Jonathan, please. Karen Pascual. And after Karen Pascual, Karen Rivera. Primero Karen Pascual. Ask any question to Jonathan, please, about her. Sí, teacher. Okay. Ask to Jonathan one question about her. Hazle una pregunta a Jonathan acerca de ella. De la novia. What's her occupation? What's her occupation? Her occupation, she is a student. She's a student. Yes. Okay. Another question, Marlene, Karen Rivera, please. Another question to Jonathan about her. Karen Rivera, are you there? Karen Rivera, are you there? ¿Está ahí? What she's like? What she like? Esa ya se la hicieron. Ya dijo él, pero contéstala de nuevo. Bye. What she like? He told us. Okay. She's very beautiful. Esto dijo él, ya la habían preguntado. Another Karen. Karen Rivera, another question. And what's that? Who's that? Uh-huh. Esa también ya se la habían hecho. Dijeron, who's that? Y él dijo, she is my girlfriend. Another question? How old is she? Repeat, please, the question. Repeat. Repeat the question, please. Repita la pregunta, Karen. How old is she? How old is she? How old is she? Jonathan, how old is she? She's 25 years old. Okay, excellent. Nice. Thanks for your participation, Jonathan. Now, Sandra, okay. Do you have a picture? Sandra? Are you there, Sandra? Yes, please. Okay, show us your picture, please. Okay, pay attention
Se lo voy a decir en español. Pongan atención a las preguntas que se les están haciendo para no repetirlas. Porque el objetivo de esta actividad es que preguntemos y contestemos de la forma correcta, usando lo que ya vimos en las clases anteriores. El verbo to be, cuando es pregunta, la W questions, el what, el where, el how. ¿Bien? Este es el objetivo, que estructuremos bien la pregunta y que contestemos de la forma apropiada, ¿right? Now, okay. Show us your picture, Sandra. Near to the camera. Levante. Ah, yes, yes. Okay. First question to Sandra, please. First question. ¿Quién va a preguntar primero? The picture. About the picture. Who's that? Who's that? Who's that, Sandra? Active your microphone, please. Your microphone. Perdón. She is my mother. Okay. Another question. What's his name? What? What's his name? No. What's her name? ¿Cuál es su nombre? El su de ella es her y el su de él es his. What? Her name. Teacher, mira ahí la foto. Sí, así está bien. Okay. Her name is Sonia. No. ¿Alguien le preguntó otra cosa? ¿Qué le preguntaron? Repita la última pregunta. La última que preguntó. Primero le dijeron, who's that? You say, she's my mother. Ok, another question. Voy a preguntar yo. What is your number? What is your number? Just a minute. What is what? Repita la pregunta. No, ven. Repita la pregunta, please. What is your number? ¿Cuál es su número? Número. Telefónico, pero no sé cómo se. Vaya, aquí usted va a decir, como está preguntando acerca de ella, ¿cuál es su número telefónico? Le va a decir, pero es de su mamá, ¿verdad? Como estamos hablando de ella. Entonces la pregunta va a ser, ¿quién me ayuda? ¿Cómo sería la pregunta? What's her number? What is her phone number? What is her telephone number? Porque si le decimos, ¿cuál es tu número? ¿Número de qué? ¿Número de casa? ¿Número de DUI? ¿Número de qué? Entonces, si quiere saber el número telefónico, le vamos a decir, what is her phone number? ¿Cuál es su número telefónico? ¿O cuál es su número de teléfono? What is her phone number? Yeah? Now. La respuesta. What is the answer? It. Díganos, Sandra, ¿cuál es el número telefónico? Inventa el número. Okay. No me lo puedo, teacher. Inventelo. Ay, no. Inventa el número. Quiero escuchar. ¿Cómo va a contestar? ¿Cómo se dice? It. Is cualquier número, díganos. 7 7 7 6 4 8 1 7 Okay. Now another question to Sandra. Where is he from? Repeat the question, please. Where is he from? Where is she from? Repite la pregunta. Where is she from? Where is she from?
¿De dónde es ella? Where is she from? El Salvador. She from El Salvador. O San Salvador, right? Now, another question? Another question? How old is she? How old is she? Is she? Okay. She She is 67 years old. Years old. Yes. Okay. Excellent. Another question to Sandra. What is your last name? ¿Le está preguntando a ella o a la de la mamá de No. What is she last her, name? Her. Her. Try to remember. Her last name. El her es tú. ¿Cuál es tu apellido? El tú de ella, right? What is her last name? Her. Okay, Sandra. Her last name is. Dígalo, her last name. Her last name is. No. Her, repeat after me. Her. 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 Last name. Last name. Last name is. Is. Lo last name, no. Ahí le estamos preguntando cuál es tu apellido. Aguiña. And then, ¿cómo sería la respuesta? Her last name is Aguiñada. Dígalo, please. El last name. Look back now. Véame la boca. Her. Her. Last. Last. Name. Name. Is, name. Is. Airline name is Aguiñar. Okay. Another question to Sandra. Another question and the last question to Sandra. La última pregunta para Sandra. What is she? What is she favorite food? Favorite food? Yes. What is her favorite food? What is her favorite food? Favorite. ¿Cuál es tu comida favorita? Sí. Usted va a contestar. Her favorite food is. ¿Cuál es la comida favorita de ella? Le está preguntando. ¿Usted va a decir? Sí. ¿Cómo sería? Sí. Her. Her favorite food? Her favorite food? Food? Is comida china. Sí. China. China. O China. China food. Okay. Thanks for your participation, Sandra. Now, I choose to, let me see, to, let me see. Gerardo, no, Gerardo. Glenda Yamilet, can you show us your picture, please? Glenda Yamilet, are you there? Glenda? Hola, hola. Tengo problemas con el internet, teacher, ahorita. Ok. Me saca. Okay. A mí también me sacó el Zoom ahorita y no pude, volví a entrar y me volvió a sacar. Ahorita solo el teléfono he logrado conectarme. Ah, ok. Ya porque sigue intentando, mejor no vaya a ser. Ok, vamos a coger a otra. Ismael Torres. Ismael Torres. En cortado, teacher. Ah, ok. Now. Ismael Torres. Yes. Can you show us your picture, please?
Yes. One moment, please. Okay. Se ve cortado. El internet yo lo tengo bien bajo también. Sí, quizá, ¿verdad? Veamos si se puede. Si no, escojo a alguien más. You can see me? Yes, yes. Okay. This is my picture. Ay, qué lindo. Okay. Now, empiecen a preguntar. How is she? Is she six months. Is a girl or boy? It's a boy. It's a boy. Ah, okay. It's a boy. Yes. Oh. Okay. Sorry, man. No problem. Okay. Ask to him. Pregúntenle. How old are you? Your baby years old. Repeat the question, please. How old are you? You baby. Se le escuché cortado. Pregúntenle otra vez, Helio, please. How old are you? Your baby. How old is your baby? O si no, se le va a preguntar directamente del niño, how old is he? Solamente así, ¿cuántos años tiene él o qué edad tiene él? How old is he? How old is he? He is 6 months old. ¿Cuál sería la respuesta? He is 6 months old. He is 6 months years old. Okay. Now another question, please. What's his name? His name is Leandro. Hey, okay, Leandrito. Leandrito, okay. And then, who is his nickname? His nickname is Leo. Leandrito and Leo. Okay. Did you remember the nickname? Es como le dicen, ¿verdad? Un nombre cortito, un nombre más. ¿Cómo se pregunta? ¿Es inquieto o es el niño? ¿Cómo se pregunta? Sería la característica. ¿Cómo sería la característica? What he like. Calm, tranquilo. Another question. Is he handsome? Yes, very much. Is he handsome? ¿Cuál sería la respuesta, Ismael? ¿Handsome? Yes. ¿Es el guapo? ¿Is he handsome? Yes, it is. Yes, he is. Okay. Is he serious? No, he's not. Okay, thanks for your participation, Ismael. Another. Okay. Volunteer to show us the picture. Yeah, teacher. Okay. No sé si lo alcanzan a ver. It's like an angel. Okay. Who is he? He is my baby. Another question. What is his name? Yes, teacher. What's his name?
His name is Alexis Mateo. Okay, another question. How do you spell Mateo? How do you spell Mateo? ¿Cómo se le deletrea a Mateo? Le está preguntando. How do you ¿Cómo se le deletrea a Mateo? M-A-T-E-O. Excellent. Another question. Zulema, pregúntele. What is his favorite food? His your favorite food? Pizza. His favorite food is pizza. It's pizza. Excellent. Me too. Is he a football player? Yes, he is. Another question. When is he? What's his life? Birthday? His birthday is 21 of July. Like one. On July, the answer is. Okay. Le preguntó Carlita, ¿cómo le dijo? When is his birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? La respuesta, ¿cómo sería? His birthday is July 21. Yes. Another question. Another question to what is your hobby? What is your hobby? What is his hobby? What is his hobby? His hobby is play. Play what? What kind of sport? Basketball, soccer. Yes, okay. Okay, yeah. Okay. Thanks for your participation, Vilma. Okay, another one. Elio, can you show us your picture? Elio, your picture? Your photo, your picture, please. Se dio la fuga. Se desconectó. Your Elio. Your microphone. Elio, you. Show us your picture, please. I can see here, I can see his, okay. Let me see. Yes, okay. Question to Elio, questions. Preguntas. Concepción Yadira, pregunte. Dad. Repeat, please. Repita la pregunta. Who's that? Who's that? He is my daughter. He is my daughter. Okay. Another question. What's her name?
Repeat the question. What's her name? What's her name? His name is Marcela. Her name is Marcela. Okay, another question. Where is she from? She's from San Salvador. She's from San Salvador. Okay. Where she studies? Where? Okay. Repeat. Otra vez. Repeat the question. How many daughters you have? No? How many daughters do you have? She's in university, in ingeniería en sistemas. Ah, es que le preguntaron que le preguntaron a él. No, how many daughter? Again, please. Repeat. No, no study. Repeat the question. How many daughters do you have? I have two girls. Okay, excellent. Okay. Another question. How old is she? How old? How old is she? She's in 18, 9 years old. Okay. She's. What she like? Is beautiful. Okay, she's beautiful. Is intelligent. Is very tall. Very tall. Is very tall. And pretty, is very pretty. Funny. He's funny. He's right. He's funny. Okay. Another question to Elio. ¿Cómo se dice? ¿Tiene hermano? ¿Tiene hermanos? Yes. En inglés, ¿cómo se dice? Para hacer la pregunta. Pero ahí vamos a utilizar otro verbo. Otro. Ok. Mejor pregunte otra de lo que hemos visto. Bye. Para que no se confunda los demás. Está bien. Okay. Where she studies? Where she studies? No, understand. Repeat. No. Repeat the question, please. Repeat it. Rosie, repeat. Where she studies? She study in university. Okay. Now another question, Silvia Karina. Pregunte. Please. No more. What's her nickname? Alexandra. His nickname is, así le dicen, Alexandra o Alexandrita. Alexandra. Oh. Okay, Alexandra. Okay. Nickname es como le decimos, por ejemplo, ella se llama Alexandra, le pueden decir Ale, por ejemplo. I mean it is Chela. Chela, and then. Her nickname is Chela. Chela, okay. Her nickname is Chela. Her nickname is Chela. Excellent, Elio. Thanks for your participation. Okay. Now, another one and the last one. ¿Quién es el voluntario? La última foto, porque después vamos a ver lo del sitio, por si les hacen falta preguntas y todo eso. Okay. ¿Quién me quiere mostrar su última picture? Volunteer. Yo, teacher. Okay. Show us your Suleyma. Show us your picture. Ay, it's cute too. Okay, who's that? ¿Se puede ver bien? Yes. 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 Vaya, pregúntale. Ask to her. Who's that? Who's that, Suleyma? He is my baby. Okay. Another question? What is your hair name? What is his name? His name. His name. His name is
Liam Daniel. ¿Quién? Another question. How old is he? How old is he? How old is he? I don't understand. How old is he? ¿Es qué edad tiene? Diga he is, él tiene, he is seven months years old. Excellent. Siempre usamos el years. Aunque solo tenga meses. Years old va completo. Years old, año de edad. Siete meses de edad. O solamente puede decir 7 months en el caso que no llegue el año, ¿verdad? No problem. Uh-huh. Anola. What is the color is? Ah, pero ahí los ojos son dos. What are the color eyes? Ah, puede ser. What are his colors? His eyes. His color. What are the color eyes? El color de sus ojos. What are the color eyes? His eyes is color. Ahí tendría, perdón que le interrumpa, ahí tendría que decir, they are, ellos son, they are. They are color brown, café, they no are, sé cómo se llama. They are brown. They are brown. They ellos are son, color brown. Ajá, ellos son café, they are brown. O they are brown color. They are brown color. Yeah? Yes. Okay. Another and the last one. La última pregunta. Where is he from? Where is he from? He from is El Salvador, San Salvador. Okay, San Salvador. Excellent. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Vaya, me encantó. Miren, an applause for yours. Okay. Así aprendemos, no importa que nos equivoquemos, tenemos que quitarnos el miedo de hablar, equivoquémonos, no importa, todos estamos aprendiendo. Yo aprendo de ustedes aprenden de mí, y así es la vida, es una rueda de caballitos. Pues nos equivocamos, se corrige y dice uno, entonces es así, está. Pero si nunca participa, no trata de hablarlo, entonces le va a ser más difícil. El inglés es lindo, pero hay que poner un poquito de nuestra parte, ¿no hay? Para poder hacerlo bien y que aprendan de una mejor forma, ¿right? Now, faltan 20 minutos. Necesito saber cómo vamos con la plataforma, con los ejercicios. ¿Hay alguna duda para resolverla ahorita? Porque acuérdense que antes de la medianoche tiene que estar esto. Teacher, yo tengo una pregunta y un comentario. Yes. ¿Hasta qué sección es la que tenemos que llegar el día de ahora para entregar mañana, verdad? Es la sección 3, la sección hasta completita. Yo me acuerdo que los ejercicios, el Michael llega hasta la letra H, si mal no recuerdo. Hasta la H, hasta ese ejercicio vamos a entregar. El número 4, no es empezamos el lunes, empezamos con esta. Okay. Que igual pueden meterse a adelantar contenido para que les sea más fácil. Y el comentario es con respecto a los chequecitos que nos aparecían. De hecho, quizás no hemos visto todos los videos porque yo empecé a revisarlo y empecé a ver los videos. Y al finalizar el video empiezan a aparecer los chequecitos en cada sección. Y ahora a mí sí ya me aparecen en las 3 secciones todos los chequecitos con el examen.
Y no le aparecían anteriormente, ¿verdad? No, solo me aparecía en el como la prueba de conocimiento, la última que se hizo, donde eran como 8 preguntas, ahí me aparecían. Les voy a enviar un screenshot al grupo para que vean cómo me aparece ahora. Sí, está bien, porque es así, miren, es de ayudarnos todos, porque a veces yo ahora vi un mensaje, pero no podía contestar porque estaba en reunión en mi trabajo. Y es bueno que entre todos se ayuden para el grupo de WhatsApp. Si yo no puedo contestar en el momento y alguien ya lo hizo y le salió bien, ayúdele al otro. Sí, teacher, si uno no lee todos los que están en la plataforma, no le pone el cheque. O sea, aunque sea solo el comentario, hay que abrirlo. De horario siempre aparece sin verlo. Aunque todos los videos hay que, aunque lo empiece a ver, que ha visto, si no, no le marca el no le pone el cheque verde. Ah, ok. Vale, tomen en cuenta todo eso, los que no han podido terminar sus tareas. ¿Qué más? Pero en mi casa... No se le entiende, Jessica. Yo vi ya todos los videos y ya 3.14 y yo ya hice todos los ejercicios y vi todos los videos y ya me aparecen los chequecitos verdes en todas las tareas, incluyendo los videos y las tareas que aparece un librito y un lápiz, en todo me aparece ahí. Y cuando voy a la plataforma para ver que me aparezcan en cada sección, no me aparecen más que en una. Entonces no sé qué pasa. Vaya, hagan algo. Tomen foto, es bueno, por cualquier cosa, cualquier prueba que tengamos. Usted hace su ejercicio, ya le salió buena, usted tómele foto y téngala guardada en su teléfono. Por algo que la plataforma no aparezca o le digan, mire, a usted no le vamos a dar el diploma porque no ha hecho sus tareas, usted tiene las capturas de pantalla que ya las hizo. Y esas son las pruebas que les podemos mandar para que se lo arreglen. Entonces es bueno eso. Siempre tomen una fotito. Y así usted tiene su prueba que ya lo hizo, que ya lo completó. Okay. Okay. Ya me imagino que ya casi todo lo tenemos ya listo, ¿verdad? Por eso es bueno que se haga después de cada clase, cada actividad, porque tiene fresquita la mente y cualquier duda le apoyamos para que lo termine y no está a última hora corriendo con todo, porque a última hora cualquier inconveniente puede haber. Por ejemplo, se viene una fuerte tormenta, se le va la luz, se le ve el internet, no lo va a poder terminar, aunque haya estado todos los días en clase. Por eso es bueno adelantar lo más pronto posible con todo y no dejar a última hora los ejercicios. ¿Ok? Lo que yo les mandé también, traten de hacerlo, porque es para ayuda de ustedes mismos, ¿verdad? Para que les sea más fácil, que encuentren más rápido las preguntas, las respuestas. Estoy viendo que todavía hay inconvenientes con el GIS y con el GER. Solo recuerden, para que no tengan inconvenientes, recuerden que el GIS, H-I-S, es para él y el GER es para ella. Si no, vean, el día que vimos esta clase, métanse a YouTube, ahí está la clase grabada. Los links que yo les he mandado. Ahí métanse y ahí vean la explicación de eso. Igual en su plataforma. También en su plataforma, ahí está, les dan la clase también y les ponen ahí en español qué significa. Ahí también se pueden apoyar. La idea es que entiendan bien cuándo lo van a utilizar. Voy a utilizarlo cuando estoy hablando de él o cuando estoy hablando de ella. Si estoy hablando de ella, por ejemplo, si Jessica tenía la foto y estamos hablando de la persona que está en la foto, que es su mamá, por ejemplo, o esta. Aquí vamos a hacer la prueba. Vaya, yo digo, vamos a hablar de ella, solo her, de ella. Her. What's her name? How old is she? Vaya, cuando digo what's her name, how ¿cuál es su she? Nombre? Y como el su de ella es her, ¿cuál es su nombre? What's her name? Y si le digo, ¿qué edad tiene ella? How old is she? Porque ahí no estoy diciendo tú, sino que solamente estamos hablando de ella. How old is she? ¿Ya? Entonces, así, por ejemplo, aquí. Is her first language English? Is her first language English? ¿Es su primer lenguaje inglés? No, she's not. No, she's not. Porque estoy hablando de ella. No, she's not. No.
How do you spell her first name? Okay. First name, her first name. What her first name? ¿Cuál es su primer nombre? What her first name. What her first name? Her first name is Angela. Mm-hmm. Angela. Her first name is Angela. Her first name is Angela. Yes. How do you spell her first name? How do you spell her first name? ¿Cómo se deletrea su nombre? A-N-G-L-A. Es todo el vocabulario, ¿verdad? Lo que ya has aprendido. Pero eso, keep in your mind, no se les olvide, don't forget. El is. El his es para él y el her es para ella. ¿Ya? Eso es importante. En eso veo que hay dificultad todavía. Okay. Pero repasen, métanse en la plataforma, sigan repasando lo que, la clase que ahí les dan y se refuerzan con mis clases también para que no les quede ninguna duda. ¿Right? Ok. ¿Qué más? Okay, ¿qué sienten que de ejercicio? ¿Todo está bien? No, ¿qué dijeron, verdad? I'm sorry. Estoy nerviosa. Why are you nervous? Why? Oigan, why. Ya vimos qué significaba el why, que era por qué. ¿Por qué? Why? Listen my question. Why are you nervous? ¿Por qué está nerviosa? Why are you nervous? Why? ¿Cómo me va a contestar? ¿Qué les dije ayer? ¿Cómo contestamos cuando Because los nervios no funcionan. Because. ¿Por qué? ¿Por qué me va a decir? Because. Hay muchas personas. Ok. Because there are people. Personas en plural es people. Because there are people. Porque hay muchas personas, dice ella. Pero sin embargo, usted es de las personas que ha participado, you are very smart y lo hace bien. ¿Ya? Aunque se sienta nerviosa, lo hace bien y eso es importante. Démosle. Sigamos, no nos demos por vencidos. Yes. But it's the time to end the class. And then, cualquier duda que tengan, me dicen. Y vamos a clase ya el lunes, right? In, on Monday, we will start with section 4. If it is possible to you, please read the information and study the section 4. Yes? Complicado. And then, have a nice night. Thanks for coming and have a nice weekend. Thank you. Bye. Bye.